Isu, ez da Sevillari aurre egiteko? Bueno, beti garaipenak lortze dituzunean garrantzitsua da taldearentzat, batez ere guk gauden egoeran edo geuden egoeran, orain, ba bueno, garaipen hori aukera ematen dizu ba beste garaipen baten bila jutea eta bueno, eta dinamika txiki bat lortzea ere. Beraz, aukera hori daukagu bihar eta guretzako ba beti bezala, baina bueno, egoera hauetan batez ere ba garrantzitsua da ba puntuak lortzea eta jarraituan izatea ere. Azken partiduan Almerian taldeak ez zuen hola bestelako jokorik egin, horrekin nahikoa izango da, dinot, puntuak lortzea, nahikoa izango da jokori eginda Sevillaren aurka? Bueno, azkenean garaipena lortzea, esan dizuen bezala, egoera hauetan garrantzitsuena da. Nola lortzen den azkenean hiru puntua lortze dituzunean eta situazio horretatik papizka taldetzen zarenean, ni ustez ez dauka hainbeste garrantzirik orokorrean ikusita. Guk nola ez ere gure jokoa oberen izatea nahi dugu, ze azkenean hobenen jolasten duzunean aukera gehiago dituzu irabazteko, hori horrela da, ia egoera guzti horietan, baina hori lortzen ez duzunean eta garaipena lortzen duzunean ere ba beste gauza batzuk ateratzen dira azalera eta hoe gauza horiek ere importanteak dira garaipena lortzeko. Horrela izan zen Almerian eta orain partidu berri batean Almerian bezala oberen saiatuko gara jolasten, hori delako ze aukera gehien ematen diguna garaipena lortzeko eta gero ba hortik aurrera garrantzitsuena da ere garaipena lortzea, hiru puntua lortzea eta ba egoera berri eta on batean sartzea ba aurrera pausok emateko eta hobekien egoteko sailkapenean, hori da azkenean gure helburua. Biharko aurkaria Sevilla talde arriskutsua, indartsua eta zaila izango da, ezta? Sevilla oso egoera honean dator, ez? Partidu honetara, San Mamesera, bere autoestima goienean dauka, hori golak sartze dituzte, partiduak irabazi dituzte, joko indartsua eta boteretsua egiten. Hori futbolaren egoerak dire, orain horrela etortzen dire, eta bueno, eta guri gauzak zailak jarriko dizkigute. Nik uste dut ere beraiek ere jakingo dutela gure egoeran ere oso zailak jarriko dizkigula gauzak hemen irabazteko, eta bueno, beti Sevillaren aurka partidu politak eta biuranteak gertatzen dira San Mamesen eta bueno, guztia dirudi berriro horrelako partidu bat ikusiko dugula. Atzean sartuta egongo den Sevilla bat espero duzu? Ez dakit, azkenean beren jokatzeko modua ez da hori. Ez dakit ze egingo duen beren entrenatzaileak edo Sevillak, oien beren gauzat dire, nola landuko duten partidua, gure aurkako partidua. Eta azkenean guretzako eta garrantzitsuena dena guretzako da nola guk irtengo garen zelaira, nola afrontatuko dugu gertatzen diren egoera guztiak, nola egongo garen mentalki partidu osoan zehar eta nola indartsu eta kemenarekin egongo garen ba partidu hori irabazteko.
zen nolako garrantzia izan dezake taldeak bizi duen egoeran bi garaipen jarraian lortzea? Bueno, esan dugu, beti esan dugu, eta hemen futbolean dara gustatzen zaionari, da futbolean daraman, denbora asko daraman, daramagun guztiok, badakigu, ba, egoera ezberdina bizitzen dira futbolean, bizi izan dugun bolada esain hon hau, ba, bueno, futbolean ematen dira, bizi bar dira, sentitu, zuzendu, analizatu, horretan egin dugu denbora guztia, eta orain aukera daukagu, ba, alderantzizkoa hastea, aukera izatea beste kontrako egoerari, ba, egoera hori hartu, trinko eta lusatu alden gehien, egin genuen pasan denboraldian egin genuen bezala, horlako bataz bestekoak bizitzen dira beti futbolean, urte hauetan horrelako asko gertatzen zaie talde guztiei, eta bueno, ba, garrantzitsuena da orain daukagun egoerari ba aurre egitea eta indarrarekin eta daukagun gaitasunekin ba hori harrapatu eta ez utzi, ez? Azkenean alden gehien aguantatu horrela. Baina garrantzitsua izango litzateke Sevilla bezalako talde handi bati, gaur egun behintzat hor sailkapenaren goian dagoela, garrantzitsua litzateke batez ere konfiantza irabasteko, ezta? Ba, esan dizuen bezala, beti garaipenak lortzituzunean konfiantza ematen dizu, ze hausten duzu, ez? Porrot baten minori ba, hautsi egiten duzu, berriro posak etortzen dira, arro, sentitzen zara, ba, puntu, lor dituzun puntuekin, izan dakizanakoak, berdin da nola lortzen dituzun, zaskenean lortu izan dituzu, eta hori somatzen da klasifikazioan eta gure gaitasunetan. Eta, ba, lortzen du orain, Sevillaren aurka daukagun partiduan, ba, beraiek dauden bezala ikusita, ba, bueno, berriro indarrak hartuko genituzke, ba, aurrera jarraitzeko, eta berriz, ba, guztiok ikus dezagun, pasadan demoraldiko talde berdina garela, jolastu dezakegula horrelako jolastu genuen bezala, edo hobeto, eta konfiantza emango zuen hori, ba hori berriro gurpil horretan sartzeko, eta horrela ba berriro ba guztiok, azkenean posa da hemen, garrantzitsuena ere, ez, guztion posa, eta horrelekin ba guztiok posik egon ginateke, eta berriro ba batuta behar dugun egoera horretan. Gorka, arlo pertsonalean, ze modu zaude? Dinot, aurten biakatz nahiko garrantzitsu egin dituzu, ez dakit mentalki indartzu zauden, edo zelan zauden? Bai, bueno, akatsak urte guztietan egoten dira, jokalari guztienak, azkenean horrelako egoerak bizi bar dira denboraldi guztietan, ba, partiduetan beti guztiok zehatzen gara alden akats gutxien egiten, baina futbola akatsen kirola da, azkenean bestera zezinen irabaziko, utxean gelituko gainateke guztiok, eta batez ere duela gutxi menez ere nintzenean alderantzizko galdera eduki nun, orduan ez daki os dut uste orain besteko galdera bueno, esken, hori egin duzu eta bueno, normala da, nik ez dut dizut, baina ikusten horrekin ikusten da nola bizitzen den futbola, egun batetan horrelako gauza bat galdetzen den da edo gertatzen da eta beste urrengoguna besteko gauza ezberdina, beraz, horrekin bizi izan naiz denbora luzean eta jarraituko dut horrekin bizitzen, osea que lase egon behar da horrekiko gauzekin. Gorka, eguerdion.
Bai, guardión. Bueno, quería preguntarte en primer lugar si después de la victoria frente al Almería notas de una manera notable que el equipo ha ganado en confianza. Bueno, como he dicho, las victorias siempre vienen con un halo de positivismo, de energía para reforzar esa confianza, de creer que puedes ganar, que puedes afrontar los partidos y ganarlos después de una mala racha como hemos vivido. Y ahora esa victoria sobre todo marca para esa confianza que tú has dicho, para afrontar y generar otra dinámica totalmente distinta, el inicio de otra dinámica totalmente distinta, que tenemos esa posibilidad ahora de crear y de que sea con dos victorias consecutivas y en ese sentido pues eso daría un salto importante en la clasificación porque ahora ganando dos partidos seguidos en estas alturas se dan saltos importantes en la clasificación porque es así y sobre todo seguir reforzando esa confianza que tú has dicho que se inicia con esa victoria en Almería y poderla prolongar ojalá lo más largo posible. Decía precisamente Muñén al término del partido que estabais con un poquito de ansiedad, con lo cual si os quitáis esa ansiedad es un buen punto de arranque para afrontar estos últimos próximos partidos. Bueno, la ansiedad no es solo nuestra, al final todo el aura que genera no ganar está alrededor, todos queremos que nosotros somos los que lo intentamos, los que estamos en el campo, pero todos los que estamos alrededor del equipo y todos los que animan y todos los que sentimos el Atleti queremos ganar el máximo de partidos posibles y en ese sentido pues cuando no lo logras siempre todos estamos más inquietos, estamos con ganas y queriendo o poder lograrlo y eso es algo normal de ser humano y que se vive en todas las circunstancias y eso es bonito también, ¿no? Afrontar esos retos que bueno que vienen como vienen, que están ahí y que ahora con la victoria de Almería como hemos dicho nos da la posibilidad de jugar a la inversa, ¿no? De generar otra situación diferente y mucho más positiva y querer alargar hasta ojalá hasta que no tenga fin, ¿no? Pero bueno, eso es lo que todos queremos y es difícil. En cuanto al Sevilla, ¿lo ves más o menos parecido al equipo que se enfrentó a vosotros el 27 de abril, aunque ha habido algún cambio? Bueno, Sevilla siempre es un equipo que se refuerza en el verano o tiene un mercado muy, muy, muy abierto en ese sentido, en el que vende, compra y traspasa y bueno, en ese sentido en los últimos años ha hecho cambios durante todas las temporadas. Siempre, pese a esos cambios, ha estado peleando por esos puestos de arriba, por estar en la parte alta de la clasificación y ahora viene con esa aura y dinámica positiva hacia adelante, estando empatados con el Barça en el liderazgo, si no me equivoco, y lógicamente todo eso es positivo para ellos, ¿no? Es evidente. Pero que bueno, que yo creo que también saben que no es fácil jugar contra nosotros, que no es fácil el partido que se van a encontrar, que nosotros, pese a la situación que tenemos, yo creo que ni es algo real para nosotros ni para el contrario, pero que es la que tenemos y la que tenemos que vivir, la que tenemos que cambiar. Y en ese sentido, pues ellos yo creo que ya saben lo que es venir a San Mamés, jugar ese partido, cómo se vive, cómo es contra ellos y sobre todo lo importante que es para nosotros. Entonces, todo eso, como he dicho, pues si años atrás ha visto partidos muy vibrantes y con mucha energía entre los dos equipos, pues parece ser que volverá a ser otro partido de esa magnitud.
Sí, Gorka. El otro día contra el Almería se sacaron los tres puntos sin jugar un buen partido. Ahora mismo el objetivo son los puntos, es volver un poco también a ese buen juego. No sé cuál es el objetivo principal. Los objetivos son todos. No son dos objetivos distintos, son, como he dicho, están unidos porque el jugar bien es lo que te da tener muchísimas más posibilidades de conseguir victorias y eso es lo que intentamos en cada partido. Luego ni jugamos solos ni contra el viento, sino que tenemos un rival delante que también juega, que está en la misma liga que nosotros, que quiere los puntos tanto como nosotros y en ese sentido pues bueno, ahí hay tomas y dacas que hay que competir y que hay que vivir. Luego nosotros tenemos claro que cuando tienes una dinámica que no es tan buena, conseguir puntos es muy muy importante porque te refuerza, porque te hace ver que estás escalando en la clasificación, sobre todo ahora que las victorias abren muchos espacios y te sacan de situaciones muy rápidamente, porque el margen es muy pequeño y lógicamente haciéndolo ahora y entrando ahora en una dinámica positiva, todo, cuando consigues ese objetivo, todo va más rodado. Lo hemos vivido así la temporada pasada, otras temporadas en las que han sido arranques, hemos tenido dinámicas mucho más buenas, continuadas y todos estamos más felices, más contentos y al final para eso estamos todos aquí, ¿no? Para estar lo mejor posible. Gorka, Eguerdion. Eguerdion. ¿Puede ser el partido ante el Sevilla, ese encuentro referencia que os impulse definitivamente hacia arriba en la Liga y en la temporada ya, contando también, mirando a la Champions que llega el Oporto en breve? Bien, es porque es el que tenemos, no es que no hay otro, es el rival que tenemos y es, como he dicho, el que nos abre la posibilidad de empezar esa dinámica contraria a la que hemos vivido, esa dinámica positiva para conseguir victorias continuadas y lógicamente no es que pueda ser, es que es el partido que tenemos primero y es el que queremos ganar, el que queremos conseguir tres puntos, el que, como he dicho, nos dispara también en la clasificación, nos da ánimo, nos da tantas cosas que está claro que es el que tenemos que afrontar y el único que tenemos que pensar. Es también contra un rival que viene con muchas ganas, sabiendo lo difícil que se le ha hecho los partidos en las temporadas pasadas, pero con esa dinámica, siendo líder junto al Barcelona, con tantos puntos, pues bueno, qué mejor oportunidad que esa para intentar conseguirlo y para agarrarnos a eso que todos queremos, ¿no? Que es esa dinámica y conseguir todos esos pequeños micro éxitos, ¿no? que nos daría ese partido para seguir en esa carrera de fondo que tenemos hacia adelante. ¿Qué destacarías del Sevilla? ¿Cuáles son sus mayores peligros? Bueno, como he dicho, ahora viene una dinámica muy muy positiva, haciendo muchísimos goles, con una línea ofensiva muy 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 determinante, con una buena presión, con un envía muy poderoso también. Entonces, bueno, no estoy descubriendo nada que no se haya visto hasta ahora, ¿no? Yo creo que en ese sentido ellos se sienten poderosos con el trabajo que han hecho y eso les refuerza y bueno, como te digo, pues bueno, ahora se les abre otra puerta, igual que a nosotros, para afrontar y como te he dicho, todo hace ver que volverá a ser un partido de alto nivel, ¿no? Lo que se iba entre los dos equipos. Suri. Apa, Gunon. Hablabas antes de dinámicas positivas, de todos cambiar. ¿Qué siente un futbolista cuando salta al campo de entrenamiento y ve que, por ejemplo, la parte trasera de la portería está con 100 tíos allí animando ya desde la víspera del partido? ¿Eso os llega también? Sí, está claro. Cuando todo lo que se genera alrededor, no está alrededor del Atleti, de la familia que somos, no es que descubramos nada nuevo, ¿no? Con lo que hoy hemos vivido, porque años atrás, temporadas atrás,
o hace poco también, ¿no? O volvieron a estar con nosotros animándonos muchos aficionados o ese sector de nuestra afición también, que siempre es de agradecer. Y años atrás hemos vivido entrenamientos con 2.000, 3.000 personas, ¿no? Los inicios de temporada son también muy ilusionantes para toda la gente y siempre está la gente con nosotros. En ese caso, la familia de Atleti es especial para este tipo de situaciones y lógicamente a nosotros, cuando nos animan, cuando están con nosotros, cuando tenemos un aliento a nuestro lado, ¿no? que nos impulsa, siempre es bienvenido y sobre todo muy muy agradecido por ese aliento, ¿no? porque como personas que somos siempre todos lo necesitamos en ciertos momentos y en este caso que tu afición y en ese caso pues un sector de ella lo sienta de esa manera y crea que necesitamos ese aliento y que vengan y que lo hagan, pues es perfecto y lógicamente siempre es bienvenido. Lógicamente hay momentos para hacerlo y momentos que no, otras veces entramos a puerta cerrada porque tenemos que trabajar algunas cosas y lógicamente eso es lógico y normal del fútbol, pero bueno, han tenido esa oportunidad y lógicamente siempre agradecemos, igual que viene mucha gente también de fuera de Euskadi, hace muchos kilómetros, y bueno, o quien venga también de aquí de Lezama o viva aquí al lado y se acerque, pues es un esfuerzo que hace y siempre es bienvenido porque pues nosotros necesitamos de todos para sacar a esto adelante, porque así lo hemos hecho siempre y así se ha demostrado en nuestra familia. Osondo, esterik ez badago gehiago, bai, bat gehiago. Gorka, a sí. Nivel personal has hecho partidos muy buenos esta temporada y algún otro en el que has cometido fallos importantes. ¿Cómo vives con eso? ¿Mentalmente te sientes fuerte? Me he hecho una pregunta, pero no, como te he dicho, esas son situaciones que ocurren siempre en el fútbol, que el fútbol no son matemáticas puras, ni 2 + 2 = 4, hay muchas variantes, todos intentamos jugar lo mejor posible, afrontar el partido y ayudar al equipo con la mejor actuación posible, pero como te he dicho, el fútbol es un deporte de errores y así es como consigue ganar un equipo u otro y bueno, y al final hace unas semanas las preguntas que me hacías eran totalmente de lo contrario y ahora toca esto, bueno, el fútbol es muy cambiante, un día te hacéis preguntas, ocurren cosas de un tipo y luego de lo contrario, o sea que es el sino de este deporte también, o sea que hay que vivir con ello y sobre todo que esas cosas no marcan las dinámicas de cada uno, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas que también están ahí y en ese sentido fortalecen a cada uno y a mí también, lógicamente. Ah, a ver, este acá ya no quiero molestar, ¿eh? Ya después de esto, preguntarte sobre tu posible renovación, ni te lo preguntamos tampoco. No, es algo que no sé nada ni que al final son temas particulares y que lógicamente en la como hasta ahora también lo importante es el poder encauzar nuestra dinámica, el poder asentarnos en esas victorias que queremos, en toda esa dinámica positiva que tenemos la posibilidad de poder tener ahora y el Atleti es lo primero, es lo más importante y eso es lo más importante que le toca al Atleti, pues por lo tanto eso es lo que hay y el resto pues con discreción y con calma no sé lo que pasará, pero algo pasará seguro. El año que viene te lo pregunto. ¿Eh? El año que viene te lo pregunto. Bueno, ojalá. Vale. Osondo, es que regresco.